Buenos días, amigos. Me llamo Lauren y yo trabajo en la biblioteca de Tualatin. Hoy día vamos a hacer otra hora de cuentos en español. Vamos a visitar la selva dentro de nuestras canciones y libros hoy día. Espero que ustedes disfruten en casa. Primero, vamos a empezar con la canción Buenos Días. ¿Listos? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, ¿y usted? ¿Y usted? Muy bien, vamos a cantarla otra vez. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, y usted, excelente. Vamos a leer nuestro primer libro. Se llama El Cocodrilo Inteligente. Es escrito por Jack Tickle, la adaptación es por Carmen Gill y es publicado por Combel Editorial. Igual terrestres que acuáticos, qué divertidos resultan los animales simpáticos. En este libro se ocultan las pirañas. Con las pirañas, cuidado, aunque se muestran sonrientes, te pueden dar un bocado con sus puntiagudos dientes. El búfalo africano. A este búfalo en el cuerno, un pájaro se le posa porque es pacífico y tierno, aunque parezca otra cosa. El cocodrilo es un ser inteligente. El cocodrilo no es tonto. Se te acerca amablemente y abre sus fauces de pronto. Los flamencos. A los flamencos rosados les gusta bailar ballet. Con sus cuellos estirados bailan sobre un solo pie. El jabalí. El jabalí y sus jabatos juntos en el barrizal chapotean todo el rato y se lo pasan genial. ¿Quién es eso? Es una rana. La rana pega a la rana un gran salto, pues quiere tocar el cielo y se encuentra allá en lo alto con libélulas en vuelo. ¿Y qué le usa para comer insectos? Así, ¿verdad? La lengua. El pelicano. Pelicano juguetón. Juega mucho con los peces. En su pico, ¡qué emoción! Se esconden cientos de veces. Glu, 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 glu. Y por fin, el camaleón. Aquí está el camaleón. ¿Cuál semáforo alocado? Cambia mucho de color según lo que tenga al lado. ¿Ves ahí? Mueva los colores. Después de un día tan duro, todos, grandes y pequeños, van a dormir y seguro que tienen felices sueños. Buenas noches, animales. Ahora vamos a cantar otra canción. Necesita nada más las manos. Y vamos a abrir las manos y cerrar las manos. Así. Ábrenlas, ciérrenlas. Así. Ábrenlas, ciérrenlas, ábrenlas, ciérrenlas.
Ábrenlas, ciérrenlas, pónganlas acá. Muy bien, vamos a cantarlo otra vez. Ábrenlas, ciérrenlas, pónganlas acá, acá. Muy bien, estamos listos para otro cuento. Esto se llama Animales Opuestos por Peter Horacek. Es Editorial Juventud, es la compañía que publicó este libro. Perro salchicha bajo. ¿Quién puede ser esto? Vamos a ver. Jirafa alta, muy alta. Conejo callado. ¿Quién puede ser? León gritón. Cerdo gordo. Suricata delgado. Perezoso, perezoso. Canguro dinámico. Así salta. Hipopótamo pesado. Mariposa ligera. Rana lisa. Puerco espín espinoso. Caracol lento. ¿Quién es eso? Tiene una cola muy grande. ¡Qué pardo rápido! Ratón débil. Gorila fuerte. Así pega el pecho, ¿verdad? Oca blanca. Pavo real colorado. Mariquita pequeña. Esto es muy grande. ¿Listos? Elefante grande. Muy grande. Excelente. Ahora vamos a cantar otra canción. Es una canción de opuestos. Entonces, ¿qué es el opuesto de grande? Pequeño, ¿verdad? ¿Y el opuesto de caliente? Frío, ¿verdad? También nuevo. ¿Cuál es el opuesto de nuevo? Viejo. Y también, ¿cuál es el opuesto de arriba? Abajo, ¿verdad? Ok, vamos a cantarlo juntos y vamos a hacerlo dos veces. Ahora vamos a jugar a un juego que te va a gustar. Si yo digo caliente, tú me dices frío. Yo voy a decirlo tres veces y después ustedes. Caliente, caliente, caliente. Frío, frío, frío. Si yo digo grande, tú dices pequeño. Grande, grande, grande. Pequeño, pequeño, pequeño. Si yo digo nuevo, tú dices viejo. Nuevo, nuevo, nuevo. Viejo, viejo, viejo. Si yo digo arriba, tú dices abajo. Arriba, arriba, arriba. Abajo, abajo, abajo. ¡Excelente! Vamos a hacerlo otra vez. ¿Listos? Ok. Ahora vamos a jugar a un juego que te va a gustar. Si yo digo caliente, tú me dices frío. Caliente, caliente, caliente. Frío, frío, frío. Si yo digo grande, tú dices pequeño.
Grande, grande, grande. Pequeño, pequeño, pequeño. Si yo digo nuevo, tú dices viejo. Nuevo, nuevo, nuevo. Viejo, viejo, viejo. Si yo digo arriba, tú dices abajo. Arriba, arriba, arriba. Abajo, abajo, abajo. ¡Excelente! Un aplauso. Pueden practicar los opuestos en casa también. Y vamos a leer nuestro tercer libro. Se llama ¿Quién es la bestia? Por Keith Baker. Es traducido por Alma Florada y publicado por Libros Viajeros, Harcourt, Brace y Company. ¿Qué pueden ver? Una pata, ¿verdad? La bestia, vámonos de aquí. Su cola tan larga sube y baja ahí. Pueden mover los brazos así. La bestia, estoy asustado. Veo entre las hojas su lomo listado. ¿Ves? ¿Quién es? Es un monito. Imagino que algunas personas ya saben qué animal es en casa. La bestia, vuelo velozmente. Veo cuatro patas, cada uno es potente. ¿Contamos? 1, 2, 3 y 4. La bestia, me quedo callado. Veo sus ojos verdes, creo que me han mirado así. ¿Quién es? La rana. La bestia, me escondo con miedo. Tengo miedo. Sus bigotes largos, blancos, veo. ¿Quién es? Un serpiente. La bestia, tiemblo de terror. He visto sus huellas. La bestia, ¡qué horror! Es un pez. ¿Quién es la bestia? ¿Me puedes decir? No veo a la bestia, solo me veo a mí. ¿Soy yo la bestia? ¿Lo puedo ser? Regresaré, lo tengo que ver. Veo sus bigotes muy largos y blancos. Ambos los tenemos en los dos lados. Veo sus ojos verdes y brillantes, pero me parece que lo he visto antes. Veo sus patas fuertes y potentes. Los dos saltamos muy ágilmente. Veo rayas negras y amarillas. Los dos tenemos el lomo listado. Veo una cola asomarse aquí. Nuestras colas largas se mueven así. ¿Quién es la bestia? Ahora lo veo. Todos somos bestias, tú y yo. ¿Y qué animal es? Es un tigre. Muy bien. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y ahora vamos a cantar nuestra última canción de despedida. Vamos a cantar juntos dos veces. Adiós amigos, ya me voy, me dio mucho gusto estar con ustedes. Adiós, adiós. Vamos a cantar la canción otra vez.
Adiós amigos, ya me voy, me dio mucho gusto estar con ustedes, adiós, adiós. Un aplauso para todas las familias en casa, excelente. A la biblioteca todavía está cerrada. Tenemos muchos recursos en nuestro sitio web. También puede buscar por una tarjeta electrónica. Tenemos libros en español electrónicos para adultos y niños también. Y nos vemos cuando la biblioteca otra vez. Abre otra vez. Gracias y adiós.